Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un formulario de contacto en HTML y CSS funcional. Esto es lo que estaremos realizando. Es un formulario de contacto. Aquí, bueno, podemos poner y escribir lo que necesitamos. Por ejemplo, el nombre. En este caso puedo poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, número telefónico. No voy a inventar uno porque ese número no es mío, pero voy a inventar uno. Aquí, bueno, ponemos un correo, por ejemplo, de ejemplo también. Igual aquí en el mensaje de test. ¿Ok? Esto de política de privacidad y términos de condiciones, bueno, funciona como enlaces. Aquí, bueno, ya más adelante ustedes pueden poner unas políticas de privacidad y términos, etcétera. Pero ya si nosotros aquí le damos en enviar, damos unos segundos, ven cómo se refresca lo que es el formulario, se limpia, pero si nosotros revisamos aquí, por ejemplo, en este caso yo estoy usando Gmail, vengo aquí y veo mi correo, puedo observar lo que es mi mensaje de lo que es mi contacto. Viene lo que es el nombre, el teléfono, el correo y el mensaje. ¿Ok? Y entonces pueden observar que este formulario de contacto es totalmente funcional. Es totalmente funcional. Aquí yo sí lo hago responsive. Pueden observar que también el formulario se adapta a dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estaremos realizando. Y bueno, voy a cerrar lo que es el ejemplo. Voy a abrir lo que es mi editor. En este caso, yo uso el editor de Visual Studio Code. Vamos a crear aquí lo que sería nuestra. Bueno, vamos a crear una carpeta. Vamos a crear aquí lo que es una carpeta. Carpeta a la cual lo vamos a nombrar como. Y me falló. Voy a poner esto. Y vamos a poner aquí lo que es formulario. Esta carpeta nada más es para poder meter lo que son mis archivos. Voy a arrastrar hacia mi editor. Recuerden, yo voy a usar Visual Studio Code, pero ustedes pueden usar el editor que más se acomoden. Es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí bueno, vamos a crear lo que sería un archivo index.html. Vamos a crear también lo que es un archivo de estilos, el cual lo voy a nombrar como style.css. Vamos a crear aquí lo que es el archivo HTML5. Vamos a vincular nuestro archivo, en este caso es el de style.css. Y con eso ya tenemos nuestra estructura básica. Voy a venir a lo que es a mi carpeta. Voy a venir a mi carpeta y voy a abrir lo que es mi archivo. Voy a entrar y le doy doble clic a mi archivo de HTML. Voy a cerrar esto. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a escribir lo que es mi formulario. Aquí ya pueden observarlo. Voy a escribir form. Antes de eso también les voy a recomendar lo que es una extensión. Esto nada más está para Visual Studio Code. Y se los recomiendo más que nada para que, bueno, tengan lo que es un servidor local. Esto, bueno, en Visual Studio Code tenemos que venir aquí a extensión. Aquí en extensions, en el search, vamos a poner lo que es live y luego server. Vamos a entrar a la primera opción, que es esto de aquí. Aquí lo instalamos. Cuando se instala y dice disable, significa que ya se instaló. Entonces, una vez que dice disable, aquí podemos cerrar, regresar al archivo del HTML, le damos clic en cualquier parte y luego clic derecho del ratón y deben de aparecer estas dos opciones, Open with Live Server o Style Live Server. Vamos a darle donde dice Open with Live Server. Y aquí nos va a abrir lo que es un servidor local. Aquí lo pueden observar. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de este servidor local. Y lo pueden observar. La ventaja de este servidor local es que si nosotros aquí escribimos, por ejemplo, un H1, control S para guardar, vean que cada vez que vamos aguardando se van viendo nuestros cambios. Entonces, esto se lo recomiendo y recuerden, esto nada más está en Visual Studio Code. ¿Okay? Y esto es precisamente para no tener que tener que estar recargando la página nosotros. ¿Okay? Ok, entonces vamos a empezar a crear todo lo que ya necesitamos. Por ejemplo, vamos a empezar a crear nuestro formulario. Dentro del body lo voy a poner. En el action todavía no voy a poner nada, así que lo elimino. Y en el form vamos a crear lo que es un H2. Este H2 va a decir contacto. Vamos a crear también lo que es un div. Este div va a contener una clase que va a decir input-group.
Ok, Input Group. Vamos a colocar aquí lo que es un label. Este primer label va a hacer referencia a lo que es a mi nombre, por eso le voy a poner aquí name. Ahorita voy a poner lo que es un ID al input para hacer referencia a este label. Ponemos aquí lo que es un input. Aquí, bueno, voy a ocultar la parte de aquí del Explorer. Aquí le voy a dar. Y bueno, aquí estamos en el input. Vamos a poner text de tipo texto. En el name vamos a colocar un name. Va a ser name de igual forma. ID, vamos a colocar el ID igual name. Name. Y vamos a colocarle también un placeholder. Este placeholder va a decir nada más nombre. Ahora aquí nada más resumiendo muy breve. Aquí estamos poniendo lo que es name, el ID. Bueno, aquí lo pueden poner diferente, igual en el for. Pero yo lo estoy generalizando para no tener que estar inventando uno por uno. Entonces, este name aquí en el ID lo pueden cambiar, en el for pueden cambiarlo, pero siempre tiene que ser igual que el ID para cuando nosotros le demos clic en el input, se seleccione lo que es. Cuando nosotros le demos en el label, se seleccione lo que es el input, como ahorita lo observaron. Ok. Aquí, bueno, vamos a dejar espacio y vamos a crear nuevamente otro label. Este label ahora va a hacer referencia, por ejemplo, a lo que sería home, es teléfono. Teléfono. Aquí vamos a dejar espacio. Vamos a crear igual lo que es un input. Este input va a ser de tipo teléfono. Vamos a crear también lo que es un name, que va a decir phone. Vamos a crear también lo que es un ID. Este ID va a ser phone. Y un placeholder que va a decir teléfono. Teléfono, phone, ID phone y teléfono. Con eso ya terminamos también lo que es esta parte. Vamos a crear otro label. Este label va a ser en el for el main. Vamos a poner aquí lo que es igual el main. Ponemos otro input y ese va a hacer referencia a lo que es al correo. Entonces va a ser de tipo correo. En el name vamos a poner igual lo que es el main. Y vamos a poner también en el ID lo que es el mail. Ponemos nuevamente placeholder. Ponemos aquí, por ejemplo, el mail también. Pero esto va a ser mayúscula. Recuerden que el placeholder es lo que se encuentra dentro del input. Ahí lo pueden observar. Y por último, vamos a poner también lo que sería un text area. Vamos a dejar aquí espacio. Vamos a poner igual un label. Este lo vamos a nombrar como message. Mensaje. Debajo de este label ponemos nuevamente text area. Aquí vamos a hacer igual message en el name. En el ID también va a ser mesh. Mesh. Y aquí lo vamos a bajar, por ejemplo, lo que sería a 5 en el rows, para que no se vea tan grande el text area. Y también vamos a ponerle lo que es un placeholder. Aquí vamos a dejar espacio. Ponemos placeholder y vamos a poner igual mensaje. Ok. Ahora vamos a dejar aquí nuevamente espacio. Vamos a colocar aquí lo que es un div. Este div va a ser una clase. Esta clase va a contener lo siguiente. Por ejemplo, va a decir font-txt. Un enlace, signo numeral. Política de privacidad. Signo numeral igual. Vamos a poner términos. Condiciones. Esto más adelante ustedes si tienen una página de políticas de privacidad pueden poner aquí términos y condiciones también. Esto ya depende mucho de ustedes. Y yo nada más lo estoy poniendo de ejemplo por si lo necesitan. Y aquí vamos a crear también otro input. Este input va a ser de tipo submit. Y este nos va a ayudar para ahorita mandar lo que es nos va a ayudar para enviar lo que es el formulario. Vamos a poner enviar.
Vamos a ponerle una clase que va a decir BTN, ¿ok? Y listo, con esto ya tenemos aquí lo que sería ya nuestro botón de input, que es esto de aquí. Entonces, con esto ya tenemos lo que sería el HTML de nuestro formulario. Vamos a empezar a crear lo que es el CSS. Aquí voy a acomodar un poco. De hecho, si gustan, pueden pausar el video, revisar el código, que esté exactamente igual, para que quede igual el ejemplo, ¿ok? Vamos entonces a lo que es el CSS. Vamos a empezar con el CSS. Bueno, aquí vamos a poner lo que es body. Vamos a poner un font family. Este font family va a ser de tipo Arial, para cambiar el tipo de letra que se encuentra en nuestro formulario. Vamos a poner también lo que es un min height de 100 viewport height, que es la altura. Esto es más que nada para ahorita centrar lo que es nuestro formulario en medio de la pantalla. Display flex. Vamos a usar también al item center. Justify Content Center para, como les comento, centrar lo que es el formulario. Vamos a dejar espacio. Vamos a darle ahora sí a darle un poco de estilos lo que es a nuestro form. Aquí en form vamos a poner un padding. Este padding va a ser 50 píxeles. 55 píxeles también. Al interior, box shadow, vamos a ponerle aquí de una vez lo que es una sombra a todo el formulario. Este va a ser 0, 0, 20 píxeles. RGBA, 0, 0, 0, 0.2. Okay. Border radius, 20 píxeles en todas las direcciones para redondear las esquinas. Text align, vamos a ponerlo en el centro. Y vamos a definirle un width de 340 píxeles porque no quiero que esté tan grande. Y ahí lo pueden observar como ya tomó lo que son los 340 píxeles, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí también lo que es punto input. Punto input guión group. Display flex. Justify content. No, perdón, sería flex direction para ponerlo en columna. Y text align, vamos a poner left para que se ponga el texto a la izquierda. Ok, vamos a afectar el H2, vamos a darle unos cuantos estilos. Por ejemplo, vamos a ponerle un color, el cual va a ser 28, 36, 29, que es un color verde oscuro. Font size, vamos a dejarlo en 35 píxeles para que sea un poco grande la letra. Voy a ir bajando y vamos a afectar ahora lo que son nuestros labels. Vamos a poner aquí label, el color del label lo quiero igual del color oscuro. Font size vamos a dejarlo en 15 píxeles. Font weight vamos a dejarlo en 600 para que se ponga un poco gruesa la letra. Margin bottom vamos a dejar una separación de hacia abajo de 15 píxeles. Aquí vamos a poner input, input coma, text area. Esto es porque quiero que tanto el input y el text area se modifiquen igual, por eso estoy poniendo las dos clases aquí y las pongo con coma para que afecte esas dos clases de igual forma. Vamos a poner un padding hacia arriba y abajo de izquierda, hacia arriba y abajo de 17 píxeles, izquierda y derecha 25 píxeles. Vamos a poner también un border radius de 25 píxeles para redondear todos los formularios, las esquinas. Y vamos a dejar un margin bottom, que es una separación hacia abajo de 20 píxeles. Background color. Vamos a usar lo que sería el siguiente color, que es el de FFF0. Y vamos a poner aquí también lo que sería un border. 2 píxeles, tipo sólido, F0, FA, F1. Ok, vamos a poner aquí lo que sería un color, el color de la letra, lo quiero igual, color oscuro, para cada vez que escribirme. Y vamos a poner un load line. Y vamos a poner un online. Y esto es para que precisamente no se ponga ese border cuando escribimos. Vamos a poner none para quitar. Y si vemos, ahora vean cómo ya se quita y ya no se pone ese border que se ponía, ¿ok? Vamos a bajar.
Aquí si algo no les está quedando exactamente igual, recuerden, pueden pausar el video, revisarlo, etcétera. Vamos a poner placeholder. Y esto es porque quiero que tanto en el input del placeholder y el text area, también cuando sea placeholder, quiero que el color se modifique a lo siguiente. Quiero el color, por ejemplo, el B5, CA. B6, que es este color poco oscuro. Ahí lo pueden ver cómo se oscureció ya el placeholder de los inputs, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos esta parte. Vamos a afectar ahora lo que es el formulario que se encuentra dentro. Por ejemplo, vamos a poner form. Aquí le pusimos punto .form-txt margin button 30 píxeles. Display, vamos a usar el flex. Justify content space between para dejar una separación entre ellos. Text align, también vamos a centrarlo porque quiero que se centre lo que son el texto de esos enlaces. Vamos a afectar ahora directamente el enlace. Vamos a poner color. Y el color que vamos a usar es el siguiente. Signo numeral 76, B2, BE. Bueno, el último es 8E. Ahí pueden ver cómo es un color verde. Y vamos a poner, por ejemplo, también que queremos que tenga un tamaño, font size, de 14 píxeles. Y el font weight, también quiero que tenga un grosor de 600. Ahí lo pueden observar, como ya se puso. Y vamos a quitar esa línea de abajo de esos enlaces con text decoration none. Y ya los quitamos, ¿ok? Vamos a bajar. Vamos a afectar un poco lo que es ese input, ese submit. Vamos a poner btn, que es como le pusimos esa clase. Font size, vamos a poner 16 píxeles, que es el tamaño de la letra. El color va a ser el siguiente, color blanco. Con 6 Fs, border, vamos a dejarlo en 0. Border radius, 25 píxeles. Background color, D9, 4C. Dog Shadow, vamos a ponerle también un poco de sombra. Este va a ser 0, 0 para centrar la sombra, 20 píxeles de intensidad. RGBA, esto lo vamos a poner de color 25. 254, 0. 0.4, que es un verde. Ahí se alcanza a ver un poco la sombra. Y vamos a colocarle también un cursor pointer para que aparezca la manita cada vez que pasamos sobre este input. Bueno, aquí no se está viendo bien porque aquí es BTN, no BNT, BTN. Pero así vean cómo ya se está tomando lo que pusimos, ¿ok? Entonces ahí está el cursor pointer, está esa parte. Vamos a ponerle nada más un poco de hover, BTN. Dos puntos hover. Recuerden que el hover es para cuando pasa el mouse sobre ese enlace o ese botón, cambia el color. Por ejemplo, background color. Puede hacer muchas cosas, pero bueno, yo quiero que cambie el color por ahorita nada más. Es 04B. Y vean cómo ahí ya se ve un poco el hover, ¿ok? Cada vez que pasamos la manita sobre ese enlace. Vamos a poner aquí ya lo que es un media query y esto es para poder afectar ya lo que es el responsive. Vamos a poner aquí lo que es un max-width. Vamos a poner 991 píxeles. Y es cuando yo quiero que se cambie lo que es la resolución de mi pantalla. Vamos a poner, por ejemplo, body. Vamos a indicarle que queremos un padding en 30 píxeles en todas las direcciones. Un for. Padding 50 píxeles hacia arriba y abajo. Izquierda y derecha 30 píxeles. Width 100 píxeles. Okay, y vamos a poner también lo que es un input. Input.
padding 15 píxeles arriba y abajo, izquierda y derecha 10 píxeles. No, este lo vamos a dejar igual en 15. Entonces vamos a poner 15 en todas las direcciones. Y listo, con esto pueden observar ya como también está adaptado a dispositivos móviles. Si nosotros lo hacemos más grande aquí, igual toma los 340 píxeles que le habíamos mencionado que tomara cuando esté en escritorio, ¿ok? Entonces con esto ya está esta parte, vamos a hacerlo funcionar. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es abrir lo que es un API. Esta API se encuentra en de internet. Esta API es para que hagamos funcionar directamente ya nuestro formulario. Y entonces aquí lo que vamos a escribir en el buscador va a ser lo siguiente. Vamos a poner Forms Submit y es la primera opción que nos aparece. Vamos a entrar y vamos a usar lo que es esta parte. Este es lo que hace funcionar lo que es nuestro formulario. Aquí les indica cómo usarlo. Por ejemplo, tenemos aquí el form. Indica que coloquemos esta parte dentro de nuestro form. Entonces aquí pueden venir más abajo y podemos copiarlo. Por ejemplo, desde el post hasta el action. Podemos copiarlo. Control C para copiar. Vamos al formulario en el HTML. Recuerden, ya lo vamos a hacer funcionar. Lo pegamos. Guardamos. Ok, y aquí también en la parte de abajo nos dice que pongamos lo que es el atributo name a cada input para que de esta manera nos los mande directamente al correo que necesitamos para que nuestro formulario sea funcional. Ejemplo, y por ejemplo en cada área, por ejemplo en cada input, pusimos ya lo que es el name. En este caso el name es name, el name de phone, el name de email, el name de mensaje. Ok, entonces ya lo habíamos hecho, nos adelantamos un poco en esa parte. Entonces nos adelantamos ya un poco a esta parte que es la de name. ¿Okay? Y aquí, bueno, para poderlo hacer funcionar. Y bueno, esta parte ya la voy a ocultar un poco. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente en esta parte que dice your main, es escribir nuestro correo. Aquí puede ser hotmail, puede ser gmail, outlook. Ya depende mucho de lo que el correo que ustedes ocupen. En este caso, por ejemplo, ya quiero poner lo que es este correo de gmail. Control S para guardar. Y bueno, aquí ya tengo lo que es este correo de ejemplo, lo que voy a usar, que es un correo de Gmail. Y aquí, por ejemplo, si yo ya empiezo a escribir, por ejemplo, mi teléfono aquí, igual mi correo, y aquí no sé, un mensaje de prueba, y lo envío, me va a aparecer que no soy un robot. Voy a decirle que gracias. Bueno, aquí me dice gracias, me llevó su correo. Y si le doy ahí a la dirección IP, me dirige a donde estaba, al localhost que tengo. ¿Ok? Cuando es la primera vez que hacen esto, o sea, esto de llenar su formulario, tienen que activar lo que es el formulario. En este caso, a ustedes, si es la primera vez que van a usar lo que es esa API, les va a llegar un correo como este, que va a decir, por favor, actívalo. Aquí lo pueden observar. Aquí les va a indicar lo que es, por ejemplo, en este caso, el servidor local que estamos usando. Va a activarlo con el servidor local. Aquí pueden ver que es el de Live Server. Si ustedes lo suben, por ejemplo, a un hosting, a su dominio, ya a ustedes les va a llegar con lo que es su dominio. ¿Ok? Si lo quieren hacer de prueba en Visual Studio Code, bueno, aquí va a llegarles lo que es el correo con lo que es su local host. En este caso yo tengo el de Live Server. Y con eso lo va a activar. Aquí les va a llegar lo que es un correo de activación. Aquí lo pueden observar. Está indicando que quiere activar lo que es nuestro formulario en esta dirección, en esta URL. Para activarlo, da clic aquí directamente en el Active Form. Si ustedes aquí le dan clic, ya se activa lo que es el formulario. Yo en este caso, bueno, tuve que hacerlo dos veces, tuve que llenarlo, le di enviar, no me llegaba el correo, entonces otra vez la recargué la página, volví a llenar esto, le di enviar y a la segunda vez me mandó lo que es el correo de activación. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es darle aquí Activate Form. Les va a mandar a lo que es a una parte parecida a esta. Y va a decir Form activado. Les va a indicar el puerto donde, bueno, la URL donde se activó. Les repito, esto es porque yo estoy en el servidor local. Pero si ustedes están en un hosting, en un dominio, aquí les va a aparecer. Ok, si también están en Visual Studio Code y pusieron el Live Server, igual forma, nada más les va a llegar el correo con lo que es el Live Server de aquí. ¿Okay? Entonces, con eso ya lo activamos. Aquí cerramos. Ok, y ya cuando ustedes activaron lo que es el formulario y se envían nuevamente otro mensaje,
Ahora sí ya les va a empezar a llegar aquí lo que es el formulario de contacto con la información que está. Por ejemplo, el nombre, el teléfono, el correo y el mensaje. Aquí pueden observarlo. Si yo nuevamente me envío otro, bueno, me va a llegar a esto. Ahora, si ustedes no quieren que les aparezca lo que es la parte de yo no soy un robot y la parte de que se vaya a otra página y luego ese enlace, aquí lo que podemos hacer para evitar esa parte de que nos esté dirigiendo alguna parte es lo siguiente. Aquí podemos poner, por ejemplo, un input. Este input va a ser de tipo hidden. Ok. Vamos a poner aquí en el name lo que sería guión bajo next. Ponemos value. Y el value, por ejemplo, en este caso, yo quiero que sea esta dirección del Slide Server. Aquí, si ustedes tienen su dominio y lo dieron de alta con su dominio, pues simplemente ponen aquí su dominio. Y por ejemplo, también vamos a poner aquí lo que es nuevamente otro input. Este input va a ser de tipo hidden. Vamos a poner aquí también lo que es un name y un bajo captcha. Y vamos a poner un value que va a decir false. Ok, y con eso evitamos tanto el captcha y evitamos que nos dirija a otra página. ¿Okay? Aquí pueden observarlo. Si ponemos edit y ponemos enviar, aquí vean cómo ya los recarga, pero los deja en la misma página. Y si aquí recargamos, vean cómo ya nos mandó otra vez lo que es la información del formulario. Esta es esta parte. Aquí test 1, test 7, que es el que ahorita mandamos. Y vean cómo ahora sí ya nos estamos mandando lo que es el formulario de contacto. Y con eso lo podríamos hacer, como les comento, ya funcional. Ahora, como les comentaba, ya si ustedes tienen su dominio, pues simplemente ponen su dominio, se va a activar con su dominio y su en su hosting, etcétera. Pero si lo hacen en Live Server, aquí tienen que poner lo que es el servidor local. En este caso, yo tengo esta parte y me lo activo con este servidor local. ¿Ok? Ahí sí. Si tienen alguna duda, bueno, pueden ir a la documentación directamente aquí. Por ejemplo, pueden leerla, pueden traducirla de español o pueden leer toda la documentación, informarse más cómo está funcionando, cómo poner esta parte para que sea totalmente un poquito más adaptada a como ustedes la necesiten. Aquí, por ejemplo, Read More para leer la documentación. Y aquí, bueno, pueden empezar a leer más documentación, etcétera. ¿Ok? Entonces, como les comento, eso sería todo de mi parte. Con eso, bueno, pueden usar lo que es esta parte, esta API para que precisamente ustedes la usen sin problema y vean cómo es totalmente funcional y los correos llegan directamente a Gmail. ¿Ok? Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.